esta figura de Fear Grade y también la de Nolan Chell, que pues nos llegó el día de hoy desde Estados Unidos, porque aquí en México no la he encontrado. La he encontrado en precios muy elevados, la llegué a ver hasta en 2.500 pesos. Yo la pude traer en 1.500, 1.000 pesos menos me parece que es suficiente como para poder esperarla. Y lo que estaba viendo es que pensé que me iban a ser suficientes los 4 frigging que compré por aparte. Y no, estaba viendo las imágenes del paquete que va a sacar Hasbro de pues la banda de Star Wars, y son 7 figuras de esas. Entonces me hacen falta 2 de estas y pues vamos a tener que conseguirlas, pero no quería pues tardarme tanto para poder abrir este y que vieran pues los instrumentos. Nos van a faltar porque este se divide en 3, entonces tocaría este, otros 2, y nos faltaría por lo menos uno para completar que cada uno use uno de los instrumentos. Pero en realidad son 7 los integrantes, entonces nos faltan 2 más. Vamos a ver si los podemos conseguir, y si no, pues poco a poco ir pues cazándolos. Bueno, pues iniciamos. Vamos a iniciar por este figurine y posteriormente el Nolan Chell para irles acomodando los instrumentos. Lo único que sí es que me llegó con una pequeña ruptura aquí de la caja, pero pues es caja. Por lo demás, la verdad es que llegó en muy buen estado, ¿sí? Y les doy un pequeño acercamiento. Sí, desde lo que es la historia en la parte de atrás de cada uno de los músicos. No creo que nos den los músicos por separado, la verdad es que lo veo muy complicado. Otra cosa que quería ver es que sí, esta es la 4, sí, sería la 5, sería así. No sé si nos den más, no creo, porque en esta nos están poniendo 3, 4, 5. Pensé que pues no sé por qué sí van a hacer falta, porque este instrumento es este de acá y este instrumento es otro, entonces son 2 instrumentos diferentes estos 2, o para poner uno, solo que nos pongan un tercero para hacer todo el de la banda, pero no, realmente aquí ya está cerrado el arco en el que están solo 5, entonces justamente yo por eso me fui con la finta de que solo eran 5 integrantes, pero en realidad pues por lo que nos dice Hasbro o lo que nos quieren vender en este pack de Vintage Collection, que son 7 las figuras que debemos tener para tener toda la banda. Por lo menos 6 para que estén completos los instrumentos, cada uno tenga un instrumento, pero me parece que uno repite uno de estos instrumentos en la banda. Entonces vamos a ver cómo nos completamos con eso, pero iniciamos mientras con vamos a ir abriendo uno por uno. En esta parte yo creo voy a intentar poner cámara rápida para que pueda ser más ágil esto, porque si sí, nos vamos a tardar un poquitín más en Nolan Chell. Todas aquí abajo, solo voy a dejar una arriba. Y solo a uno yo creo le voy a quitar todos los instrumentos. Y los demás los voy a hacer. Entonces voy a sacar cada nada más de uno. Voy a sacar todos los instrumentos porque si no se repetirían. Y como ven, este por lo menos viene en 2 partes. Para agilizarlo solo voy a sacar de uno de los instrumentos, de los demás solo voy a sacar la figura y posteriormente pues ya tendré que guardar las
los instrumentos en otro lado. Y vamos a sacar a Adam Chell. Esta es la versión deluxe y como podrán ver, este es 1, 2, 3. Sí, son tres instrumentos. Y lo padre es que pues nos traen con estas cambios de manos para poder tocar cada uno de los instrumentos, ¿no? Esta es básicamente la misma figura que las otras. Y por lo que compramos, pues esta versión deluxe es uno por las manos. Pero principalmente por los instrumentos, ¿no? Para poder tenerlos. Este viene unido. Voy a intentárselos poner así nada más, sin el resto de las manos. Que nos quedó, nos faltaría solo uno a mi juicio, pero en realidad parece que faltan dos según caso. Pues bueno, amigos seguidores, esto sería todo por hoy. La verdad es que me emocioné mucho al llegar, me acaba de llegar en este momento el Adam Chell, y la verdad quise compartirlo con ustedes. Por cierto, quería mostrarles que me encontré en Walmart esta figura. La verdad es que estaba en perfecto estado, me gustó mucho, se me hizo un poco caro, me costó como 300 pesos. Esto fue algo que de lo que encontré en Walmart esta, pues justamente ayer 13 de octubre. Y también pues compré este otro, este vamos a hacer la revisión también próximo, vamos a hacer una revisión de varios, pero quería principalmente que vieran pues la banda que por fin ya la tengo completa. Voy a intentar comprar un Adam Chell más, por lo menos para este otro, y termino, ¿sale? Bueno, pues eso sería todo por hoy, gracias por verme. Suscríbanse, compartan, que la fuerza los acompañe a todos. Adiós. Perdón amigos, estaba revisando y sí nos incluye los de la batería, perdón, y va con estas manos de aquí que son más, que como que sostienen más. Entonces sí están, me había confundido, que ya ven que les dije que pensé que iba a venir con sus pequeños pues batacas, o no sé cómo se les llaman estas, baquetas. Entonces viene con sus dos baquetas para poder agarrarlo. Ahorita le voy a cambiar las manos a ese por estas que se ve que están agarrando las baquetas. Este.
Y yo creo que los voy a tener que fijar con un poco de silicón porque sí está complicado. Bueno, pues les mando fotos. Oh, bueno, vamos a intentar ponerlas de una vez. A diferencia de los otros, de otras figuras, las manos traen los pins en el brazo y no en la mano. Muy buena, pues la verdad, muy bien por Hasbro que nos hizo esto, porque luego se rompen los pins si los queremos insertar. Y aquí está uno. Si pueden, pónganle un poquito de agua caliente para que sea más fácil, pero sí, ya quedó muy bien. Voy a ponerlo. Y ahora sí. Sí, nos faltó ese cambio de manos, pero bueno. Ya se los completé. Discúlpenme, amigos, si venía completo. Si traía las baquetas. No las había visto yo por la emoción de ver pues de que me llegó por fin y que pude hacer pues terminar ya mi banda. Y pues aquí se los dejo. Está muy padre completarla. Les digo, me falta uno para este instrumento, pero ya llegará y le tomaré una foto en otro unboxing y se los mostraré. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe a todos. Adiós.